Se ha tratado de hacer una comisión en la que haya, se trata de cuotas, pero que haya una representación femenina y otra masculina. Se ha tratado de hacer una comisión en la que haya diversas nacionalidades dentro de lo posible. Porque, claro, entendéis que es muy difícil coordinar gente de los 5 continentes, que a lo mejor hubiera sido lo ideal, pero es absolutamente imposible. Entonces, jugando un poco con todos los datos que teníamos a mano y no encareciendo las cosas ni forzando a nadie a hacer viajes excesivamente duros, aunque alguno ayer se chupó 22 horas de avión, pues hemos tratado de dar esa dimensión internacional. Y bueno, pues a veces también, no sé, sin ser providencialistas, pues como teníamos un mexicano en Alba de Tormes, pues no lo hemos traído. Como teníamos una argentina en Salamanca, pues no lo hemos traído. Eso no lo sabía yo, eso ha sido todavía un regalo mayor. En Aitona estaba Fernanda, que es chilena, yo no ni sabía que era chilena. La verdad es que cuando hablamos, qué acento tan alegre tiene esta catalana, ¿no? Pero no, no. Y bien, entonces quiero decir que hemos tratado de... Pero eso a mí me gustaría que ahora en las áreas, de alguna manera, se refleje. O sea, que cuando toméis la palabra, no la toméis solo por quiénes sois, sino también por lo que sois, pensando que si estáis en la comisión es también por eso, ¿no? Entonces, yo tomo la palabra como carmelita descalza, yo tomo la palabra como carmelita o como teresiana o como miembro de la orden seglar o como laica o como lo que sea. Bien. También pensando de dónde venís, yo tomo la palabra como polaco, porque vengo de Polonia y probablemente eso también ha influido en que me llamen. Bien, entonces, como digo, el trabajo fundamental, ¿qué puedo hacer en mi área y qué podemos hacer como área? Segundo trabajo, ¿cómo podemos articular las relaciones al interior de las áreas y entre las áreas? Esto, para ir a algo muy concreto, muy práctico, ¿a qué habría que descender aquí? Pues evidentemente, ¿con cuánta frecuencia nos vamos a reunir y cómo? Pensad medios prácticos para que... No decir, no vamos a reunir todos los meses, entonces todos los meses tenemos que armar la barabunda y juntarnos aquí, ¿no? Pero es posible reunirse todos los meses ahora, sin necesidad de moverse de casa. Hay multitud de medios que se pueden aprovechar, no, no tantos, pero hay medios que se pueden aprovechar y que no son caros, ¿no? Luego tendríais que ver un poquito algunas líneas de trabajo inmediato, ¿no? ¿Por dónde nos vamos a mover? ¿Qué es lo que nos vamos a...? Y dentro de tu área, también tratar de señalar proyectos a corto y medio plazo.